Yo, como provincia, es uno de los hitos fundamentales que ha ocurrido en nuestro territorio provincial. Territorio que ha sido jalonado por la historia con distintos hechos que marcaron la vida trascendente y la evolución del país. Aquí fue el primer fuerte de San Espíritu cuando los españoles iniciaron la conquista en 1527. Aquí fue la primera batalla y única batalla del territorio argentino, el general San Martín. Aquí se juró por primera vez y se creó la bandera nacional. Aquí se juró la constitución y también aquí fue donde comenzó un proceso organizado de colonización y del ingreso de inmigrantes para venir a habitar esta tierra y cambiar para siempre lo que era su organización política y social. Justamente pocos días después de la firma de la Constitución, que se firmó el 1 de mayo de 1853, el 15 de junio de 1853, un empresario salteño, visionario, estaba firmando con el gobernador Domingo Crespo el contrato de colonización para traer a estas tierras la inmigración y el impulso a un nuevo desarrollo. Y así fue como llegaron nuestros antepasados aquí a estas tierras, como comenzaron una nueva etapa que significó un quiebre definitivo en la historia política y económica del país, porque desde aquí comenzó la verdadera revolución agraria y la verdadera revolución industrial que siguió después en la República Argentina. La provincia de Santa Fe, de ser una de las provincias más atrasadas, de las que tenía prácticamente como única actividad la ganadería, en pocos años pasó a ser la más próspera, o de las más prósperas del país. Y desde aquí también se jalonó las distintas colonias que después vinieron, colonizando el territorio provincial y el territorio nacional, dando de esta manera el impulso y la organización de un nuevo país, una nueva nación. Y los que vinieron con muy pocas cosas, vinieron con el anhelo de creer que con sus fuerzas y con las pocas herramientas que contaban iban a poder salir adelante, sabiendo que ellos no iban a disfrutar de esa conquista que venían a realizar, que iba a ser para las generaciones futuras, las que vinieron después, las que nos tocó a nosotros, a nuestros padres tal vez, y que las queremos trasladar a los hijos.